La belleza y además el orden del sistema periódico tiene una explicación natural en las configuraciones electrónicas dictadas por la segunda ecuación más importante de la física, que es la ecuación de Schrödinger y por el principio de exclusión de Pauli, esta famosa ecuación. Yo la primera saben ustedes cuál es. La primera ecuación, yo suelo decir en broma, es la ecuación del movimiento cooperativo de Mondragón, MC cuadrado. Es sorprendente la falta de imaginación de las cooperativas para el año de Einstein no haber utilizado la ecuación E igual a MC cuadrado como símbolo de la energía interna de Mondragón. Pero ellos van lentos y a su estilo y no les va mal, ¿no? La física cuántica, sin embargo, podría decir muchas cosas, ¿no? Luego, si a alguien le interesa más, les explico. Porque la física cuántica encierra en sí la explicación de la estabilidad de la materia. Los átomos son estables debido a un principio de indeterminación que impide que el electrón colapse en el núcleo. Por eso la materia está tan vacía, ¿no? Hay mucho vacío dentro de los átomos. Y la materia es estable debido al principio de exclusión de Pauli, que impide que todas las variables que definen a un electrón, por ejemplo, sean las mismas. Sin este principio, un libro como este colapsaría en una fase de alta densidad liberando una energía superior a la bomba atómica. Pero bueno, esos son temas un poco más técnicos, pero muy hermosos. Ahora solo quería decirles que la física cuántica no es una teoría abstracta que importe solamente a los especialistas, porque prácticamente toda la tecnología que nos rodea está basada en la física cuántica. La resonancia magnética nuclear, que permite hacerle a uno diagnóstico de la tendinitis de rodilla o de la ventilación de los pulmones, etc. El transistor, toda la microelectrónica, el láser. La física cuántica es quizás la gran revolución conceptual del siglo XX. Eso es muy presente. La física cuántica, por ejemplo, del enlace químico y de la difracción de rayos X, está en la base de la segunda gran revolución biológica de todos los tiempos, que es el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, que me lleva a la segunda palabra: átomo, materia, gen, vida. Pero antes de eso quiero decirle que los físicos no solo hemos aportado a la medicina y a la biología, que también los instrumentos, habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años, sino sobre todo una actitud, el convencimiento de la necesidad de buscar explicaciones físicas radicales al comportamiento celular. Y esto lleva al descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN o la palabra el gen. Esta se descubre por Watson y Crick en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, un pequeño laboratorio, no tiene más de 300 estudiantes. No se crean. Normalmente no se crean que estas grandes universidades queremos. Muy pocas universidades buenas en el mundo tienen tantos estudiantes como la del País Vasco. La Universidad de Princeton tiene 5.000 estudiantes y la de Cambridge 10.000. El País Vasco 55.000, superados, eso sí, por la de México, por ejemplo, y la de Madrid y Roma. La estructura de doble hélice la descubren Watson y Crick usando una figura obtenida por una mujer, Rosalind Franklin, que fue justamente tratada por hacerlo, es la figura de la izquierda. Esa es la figura científica más importante del siglo XX. Es lo que se llama la Cruz de San Andrés, es lo que se obtiene lanzando rayos X sobre el ADN. Aparece una figura de difracción muy similar a la que se obtiene lanzando luz sobre unas rendijas, ¿no? La figura más importante del siglo XX. Antes de seguir con este ejemplo que voy a usar para explicarles algunas de las características esenciales de la ciencia, voy a hacer un inciso, ya que veo tantas mujeres en la audiencia, para señalar que la situación de la ausencia de mujeres en ciencia no es que ya sea una injusticia, es un peligro para nuestro desarrollo económico, porque estamos perdiendo la mitad del talento. Y la ciencia ha perdido sistemáticamente, la física sobre todo, física, matemáticas, las ciencias más duras, el talento femenino. Fíjese, en 1927 se reúne el Congreso de Solvay, donde se reúne la aristocracia de la física. Solo una mujer, Madame Curie. Más o menos el 3,57 del talento es una mujer. Hoy en día, el número de premios Nobel, de mujeres, premios Nobel, en todos los campos, ya no digo en física, mucho menos, no llega al 5%. O sea que la situación no ha cambiado tanto, ¿no? Solo dos mujeres han recibido el premio Nobel de Física. Una es Marie Curie, un cuarto,
y otras María Amelia otro cuarto del premio. Otras muchas lo perdieron por ser mujeres. Por ejemplo, Lisa Maynard, por la fisión, que debía haber compartido el premio con Otto Hahn y Strassman. En general, los que han tenido el premio Nobel se lo merecían. No es que le hayan quitado el premio, sino que debía haber sido acompañado. Rosalind Franklin pierde de medicina, Jocelyn Bell, el de los púlsares, y Chien Wu, el de lo que se llama la rotura de la paridad, por ser mujeres. Pero no es raro que esto ocurra, porque fíjense lo que pasa en las sociedades más famosas del mundo. La Royal Society fue fundada en 1662, esta es la sociedad de Newton, la sociedad científica más famosa y más importante del mundo. La primera mujer entra en 1945. O fíjense estos franceses, la Academia de Ciencias, aquello, Liberté, Qualité, Fraternité, ahora que hay mucho debate político, estos son los de la Europa de los ciudadanos, que se cita mucho. Pues la primera mujer entra en 1979. Marianne Curie, premio Nobel dos veces, uno en física y química, no es aceptada en la Academia de Ciencias. Esto es un ejemplo del problema que hay en la segregación de la mujer, que ahora se está corrigiendo, pero tardará muchos años hasta que esta corrección llegue a la cúspide, ¿no? Bueno, esto era un inciso para todas las mujeres que veo aquí, para que tengan datos, si es que las necesitasen para argumentar algo que por otro lado está muy obvio. Pero la imagen de difracción obtenida por Rosalind Franklin es lo que guía Watson y Crick hacia el modelo correcto de la estructura del ADN y, por lo tanto, del gen, del genoma y todo. Es, por decir así, la piedra de Rosetta de la vida, ¿no? Como he dicho, es la imagen científica, la imagen más importante del siglo XX. Y ahí he resumido el proceso que lleva a su descubrimiento. Para, usando esta transparencia, explicarles algunas de las características esenciales de la ciencia. Ahí empieza a la izquierda hacia el año 1800, arriba a la izquierda, luego están las figuras de difracción de rayos X, hasta llegar a la Cruz de San Andrés. Esto se lo voy a explicar en más detalle. Esto me sale al revés. Esto está mal hecho. Bueno, entonces lo haré. El primero a la izquierda tienen Young. Thomas Young, hacia el año 1800, es un médico inglés, un genio enciclopédico. Es el de la división tricromática, el del módulo de Young, de los ingenieros. Es el que descubre que cuando se lanza luz sobre agujeros o líneas en una pantalla, aparecen zonas claras y oscuras. Es debido al fenómeno de interferencia, porque la luz es una onda. Luego viene Maxwell, a la derecha, que escribe las ecuaciones de Maxwell y sintetiza todo el electromagnetismo. Todos los fenómenos electromagnéticos están sintetizados en esas cuatro ecuaciones, que hace exclamar a Boltzmann al verlas: ¿es acaso un dios el que ha escrito estas ecuaciones? Y nos viene a decir que la luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético. Abajo ven la difracción de rayos X. Si la luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético, en vez de utilizar luz pasando por rendijas que vemos, utilizamos rayos X, de mucha más alta energía y menor longitud de onda, pasándolas sobre los materiales. Lo que hacen las rendijas a la luz, los planos atómicos, a escalas mucho más pequeñas, hacen a los rayos X. Y aparece una figura de difracción. La misma que cuando se pasa sobre la mano el rayo X, el mismo fenómeno parecido que cuando se pasa sobre la mano de la esposa de Röntgen, aparece la famosa radiografía de rayos X. Pues bien, con esta técnica es como encuentra la figura del centro, de esa que es la figura de difracción del ADN.